Chilpancingo, elementos de la Policía Estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano aseguraron en el puesto de vigilancia ubicado en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a la altura de Zumpango, probable goma de opio, con un peso aproximado de 2 kilos 59 gramos, un vehículo del servicio público y a un masculino. Lee también, 3.000 litros de combustible asegurados en costas de Guerrero al realizar la revisión de un vehículo del servicio público, de la ruta Xochipala-Chilpancingo. Los policías y militares que permanecen en dicho puesto de vigilancia, localizaron en el interior del taxi, del lado del copiloto, una chamarra café que cubría una bolsa de plástico que contenía en su interior tres bolsas transparentes con una sustancia color café con características propias de la goma de opio, con un peso aproximado de 2 kilos 59 gramos. Foto, cortesía. Al preguntar al conductor respecto a lo encontrado en su vehículo, manifestó que al parecer era de un masculino que había descendido del taxi antes de llegar al puesto de revisión, sin percatarse que había dejado sus pertenencias. Lee también, caen dos menores con arma y droga. Por lo anterior, la probable droga, el vehículo con placas de circulación 16A73FFL del estado de Guerrero y el conductor, que dijo llamarse Luis Felipe N., de 28 años, fueron asegurados y puestos a disposición ante la autoridad correspondiente. Presentamos su fotografía con el objetivo de que si es reconocido como probable responsable de otros delitos lo denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad. En esta nota, Guerrero Goma de Opio SSP.